Así es, señores, vamos a la playa esta Semana Santa. Comenzó el segmento de Super Farándula por aquí, por el Super Poder, siempre acompañada con el queridísimo Rafael Padilla para llevarle el mejor contenido de entretenimiento e información en el medio del espectáculo. ¿Cómo estás tú, mi amor? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Vinimos combinado. Dios esté a mi favor, mayoría aplastante. Amén. Bueno, vamos a comenzar de inmediato porque como hoy tenemos artista, un artista de primera, vamos a comenzar de inmediato con las informaciones del mundo del arte. ¿A quién tenemos aquí? Porque esto es un espectáculo. Yuyo Sarante, gracias, mi amor. Por Dile favor. A tu marido, linda. Ay, ajá. Qué fuerte. De verdad que vamos... Escalante 10-2483, ya, eso que tú querías te dijera en el aire. Y lo tranquilo. Dijo en público. Señores, para el día de mañana fue pospuesta la medida de coerción que se le va a llevar a Kelvin... A Kanki, exactamente, pero Kelvin Núñez Morel, con relación que es acusado por violencia de niños menores violación. En la ciudad de Santiago, exactamente. Violación. En la Hidalga de los 30 Caballeros, tú eres la abogada, míralo ahí. Señores, pero como se hace pasar la gente por payaso y viola a los niños, porque ojo, todo es, el mundo... Ojo, no es... venga tú que ojo a defender. Calma, todo, no ya va, yo no estoy defendiendo a nadie. ¿Tú quieres aquí ser juez o presentadora de no. televisión? No, yo tengo que hacer la pregunta. Si tú quieres ser jueza o presentadora siento. De televisión, no, aquí tú eres presentadora de televisión, no jueza. No, lo siento. Si tú eres jueza, aquí vete para el juzgado. Lo primero que hay que escuchar para vete poder Vete para opinar. El Palacio de Justicia de Santiago para que juegue el papel de jueza. Aquí tú eres presentadora de televisión. ¿Tú sabes lo que yo voy a decir? Ajá, ¿qué tú vas a decir? Exactamente. Tú eres un comunicador, ¿verdad? Sí, yo soy un comunicador. Y tengo las informaciones aquí. Ok, ¿tú sabes cuál es el punto principal para ser comunicador? Ajá. Escuchar, para poder hacer un report de lo que yo pasa estoy es hablando. Que tú desde el martes lo estás defendiendo. No defienda lo indefendible, linda. Yo no defiendo. Está acusado por violar niños menores de edad. Yo no estoy, yo no estoy, y a toda la gente de la República Dominicana y fuera en el extranjero, yo no estoy defendiendo a nadie. Simplemente que debemos ser responsables con lo que decimos a la hora de acusar. Es decir, Jenny Berenice, sal de ese cuerpo. Miren, Germán, sal de ese cuerpo. Yo no sé cómo será, pero si yo estuviese en otro lugar y dijera algo, puedo ser sancionada. Para uno no ser sancionado, uno debe ser prudente a la hora de hablar. Es decir, si él está acusado de violación, efectivamente se le ha hecho una apertura de investigación, vamos a esperar. Ciertamente esto es repudiado, esto no puede suceder, no lo podemos permitir. Y lo que yo que no iba te manden a buscar como hicieron con el cocodrilo. Ojo, y lo que yo iba que no a decir. Vamos a cambiar cálmate, de tema, no, por favor. No. Esto es muy importante. No, esto es muy importante. Señores, no todos los payasos ahora son violadores. Hay que saber lo que decimos, hay que saber a dónde acusamos. No todo, si un artista vamos es malo, a pasar todos con el son rey malos. De la bachata, Adens Naranjo, por favor. Y es que Romeo Santos y Elvis Martínez se sienten felices y orgullosos de representar dignamente la bachata a nivel internacional. En el día de hoy, Elvis Martínez ha publicado en su red social de Instagram que se siente sumamente feliz de que Romeo Santos lo haya tomado en cuenta para grabar el tema Millonario en su nueva producción discográfica Utopía 2018, la cual incluye 13 temas. Pues Elvis Martínez dice... ¿Quién no estaría feliz que lo tomen en cuenta? Romeo Santos, hasta yo. ¿Tú te sentirías feliz? Oh, ¿y tú no? ¿Y tú crees que Romeo no te gusta te va a hacer caso a ti? No, mujer mi bonita. Amor, claro. A ti creo que no, pero habiendo a mí una sí. mujer como Michelle, como la condesa, Romeo te va a hacer a caso sí, a ti. A ti no. No, a mí, eso es lo que tú crees, linda, porque hay muchos que se venden de hombres. Cuéntame qué es lo que tú tienes de Georgina Duluc por ahí, que ya ha dejado la televisión. Bueno, mi amor, ¿qué va a ser de monja? ¿Tú no has tenido una monja en tu casa? No, en mi casa no hay monja, en mi casa hay otros tipos de mujeres. ¿Tú no eres una monja? Yo no. ¿O no te comportas como una monja? Tampoco, ¿no? Oye, qué fuerte. Respétame, Adams. Cuéntame tú, que eres el del... Bueno, y es que Georgina Duluc ahora va a hacer el papel de monja, y eso es en los próximos meses, que viene ahora a presentarse luego de su exitoso... suscitó esta presentación con la obra de teatro Aló Dios Habla Eva, en la cual fue nominada como actriz del año en los pasados premios Soberano, que fueron todos vendidos. Gracias. Para nadie es un secreto que fueron todos, menos del dicho Sarante, ese fue real.
Entonces es que ella va a hacer el papel de monja y vuelve a las tablas del teatro y me estuvo comunicando en el día de hoy con ella y me dijo que se siente sumamente contenta y que por el momento no piensa volver a la televisión dominicana porque para estar en la misma hay que gastar más de 7 millones de pesos en un proyecto. Se va a dedicar más a lo que es la actuación el teatro. Que tiene en proyecto para este 2019 trabajar en la pantalla grande. O sea, y vamos a verla. No vamos a ir a verla. Yo tiene mi amiga, yo voy a hacerme invita a sus eventos. Invita, por favor. ¿Eh? Es un reto hacer porque el porque tú de sabes por cuál ella pasó. Porque tú sabes por qué ella pasó. No me hagas entrar entonces dilo, es porque no es un reto, porque es un reto hacer el papel de monja. Tú sabes, Aden Naranjo, que el pasado martes comentamos con relación a las declaraciones que dio Anuel AA. Así es. Con respecto a la reina del reggaetón, Ivy Queen, y en el día de ayer él le pidió excusa, al igual que a Don Omar, míralo ahí donde está. Bueno. Donde él dice, todavía él mantiene su posición, diciendo que si en el momento le preguntan cuál es la reina del cosa, él dice que es su esposa o su pareja, Karol G. Claro, pero escúchame algo, si tú, eso es como las madres, tú sabes que tienes un hijo feo, ¿vas a decir que es feo? Tú no vas a decir que es feo, ¿verdad? Tú vas a decir que es lindo. No, si mi hijo es feo, yo digo que es feo. Lógicamente él va a decir que la mejor es su esposa, pero eso es como cuando tienes un hijo que es feíto. Tú vas a decir, es lindo. La reina de reina, independientemente, Karol G está en su mejor momento ahora. Ivy Queen es una mujer que tiene una trayectoria intachable a nivel de reggaetón. Y él también le pidió excusa a Don Omar y, por supuesto, a Residente Calle 13. Hasta aquí las informaciones en el día de hoy, porque hay que darle espacio a Yiyo Sarante. Hay que darle espacio a quien se lo merece. Pero antes.